Con más de 20 años en la investigación sobre temas de género, la doctora en ciencias Yamila González Ferrer es una de las especialistas que participó en las comisiones redactoras del nuevo Código de las Familias y asegura que este es el código de la igualdad, la diversidad, la solidaridad, del afecto y el amor y garantiza derechos y oportunidades a las mujeres cubanas. Aunque este Código de las Familias favorece, beneficia a todas las personas por igual, pero en el caso de las mujeres tiene una significación muy particular, es decir, porque refuerza, amplía y fortalece esos derechos que se han ido ganando por la propia lucha de las mujeres, el papel relevante de la Federación de Mujeres Cubanas en estos tiempos. La normativa abarca, entre otros asuntos, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas, la protección frente a situaciones de violencia y llama a las instituciones y la comunidad a activar estrategias de género. Desde las propias disposiciones preliminares del código, ese artículo 4 que nos habla de los derechos de las personas en el ámbito familiar, está hablando de una distribución equitativa del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado. Sabemos perfectamente que todavía hoy son las mujeres las que desempeñan principalmente ese trabajo. Ahora no se queda en una declaración de principios propiamente, sino que se desarrolla y tiene efectos jurídicos. ¿En qué? Por ejemplo, en la figura de la compensación económica, en la figura de la pensión al excónyuge vulnerable, el propio título dedicado a la discriminación y a la violencia en el ámbito familiar reconoce como una de las de las personas que más vulnerabilidad tienen precisamente son las mujeres por todavía las relaciones patriarcales de la cultura patriarcal. La vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba comenta que el proyecto aborda lo relacionado a la filiación asistida, en particular la gestación solidaria, puntos vinculados a los derechos de las mujeres. En el mundo, esta maternidad subrogada, maternidad por sustitución, es una vía para la negociación, para la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y esto, precisamente para evitar todas estas situaciones, bueno, pues sencillamente se ha regulado de una manera muy, muy, rigurosa, con muchos controles, precisamente para evitar que esto pueda tener lugar, incluso con consecuencias penales. El nuevo Código de las Familias se inserta en las transformaciones legislativas que responden a la Constitución aprobada en febrero de 2019 en Cuba, texto que en materia de igualdad de las mujeres y las niñas se ha desarrollado con el decreto presidencial que aprobó el Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres. El Código solo no pudiera funcionar, aplicarse efectivamente si no tuviéramos las leyes procesales, por ejemplo, el Código de Proceso en materia civil, familiar, laboral, mercantil, que tiene una proyección en materia de violencia, la ley de procedimiento de procesos penales, que ya le da un papel particular a las víctimas en los procesos penales, el código penal, como te decía. Elevar la cultura jurídica de nuestras mujeres y niñas para que normas como estas cobren vida es uno de los mayores retos. El nuevo Código de las Familias, que irá a referéndum el próximo 25 de septiembre, erige un camino de igualdad y lucha contra la discriminación y la violencia basada en género. Edelman Enríquez Pons, para el Sistema Informativo,